El Ayuntamiento de Estepona sustituirá esta semana el puente ubicado en la urbanización Bahía La Plata por otro más moderno e integrado en el corredor litoral. La obra permitirá acabar con las deficiencias que presenta la actual estructura, que data del año 2007. Los trabajos obligarán a cortar el paso en la zona hasta el viernes. La intervención, en la que el consistorio va a invertir 39.000 euros masiva, comenzará con la demolición de la actual estructura, la retirada de la misma y la instalación del nuevo puente, que llegará a Estepona este próximo jueves desde Asturias, donde se encuentra la empresa fabricante. Según el plan de trabajos inicial, salvo incidencias, para final de la semana este tramo del paseo marítimo volverá a estar abierto al paso. El nuevo puente, que ha sido construido por una empresa especializada en Asturias, cuenta con una longitud de 11 metros, una anchura de 3,5 metros y alcanza a las 12 toneladas de peso. Está realizado en madera de pino. Una de sus principales características es que está realizado en una sola pieza y cuenta con refuerzos de herrajes internos de acero inoxidable.